parece que ya está bien. Un segundito, ponga la pantalla, que no la tengo puesta. Puta calor que fa. Y bueno. Pues bienvenido de nuevo a The Last of Us, dificultad realista, la más alta que hay en el juego. Y me parece que no se ha guardado cuando yo lo había guardado, pero bueno. Yo que había mejorado, ya, había mejorado la velocidad de recarga del revólver y a poco más. Aunque por aquí había alguna cosilla. Aquí. Por ahora solo llevo. De hecho, me las iba a apuntar, pero no sé dónde he dejado el papel. Llevo dos muertes y mi mínima memoria no me falla. Las dos con. ¿Cómo han sido? Una ha sido con un chasqueador que me lo he encontrado al salir por una puerta. ¿Y la otra? Ah, ya, la otra ha sido. Sí, un fallo al principio, un despiste mío con un tipo que he ido a por él mientras me disparaba y claro, ha salido mal. Dos muertes llevo. Las quería contar. A ver si lo engancho papel y boli. Y voy apuntando. Cosa que debería haber hecho también como con Dark Souls, pero bueno. A ver, porque esto es un poco grande y follonero y para buscar en todos los malditos rincones. ¿Qué has hecho, Ellie? Fragmento de tijera, perfecto. Voy, es in... No, vamos, no sé. No recuerdo en dificultad superviviente cómo iba el tema de los suministros, pero vamos, estoy jodido, no lo siguiente, y porque no he construido nada todavía. Todavía no he construido nada. Y aún así estoy bastante jodidillo. En fin, creo que aquí abajo ya no me queda nada. A ver si aquí arriba hay alguna cosita. Hay un medallón. Ya está, solo medallón. Recordemos, no tengo acceso ni a la barra de vida, ni a. Vamos, la UD, la HUD, lo que sale en pantalla, vamos, la información de pantalla que suele salir como la vida y esas cosas, no se ve en esta dificultad. Está desactivada, no puedes ponerla tú. La única manera de ver las balas y cosas que tienes es en este menú. Really? Pero la vida es imposible saber cómo la tienes. Hay una manera, pero solamente te indica si la tienes a tope o no la tienes a tope. Que es cuando te acercas a una barrita de estas de comida, si te deja cogerla es porque no tienes la vida llena. Y si te deja cogerla... A ver, me parece que lo he dicho mal. Si no te deja cogerla es porque... La tienes llena la barra de vida. Ahora sí, creo que antes lo he dicho mal. Y si te deja cogerle es porque no la tienes llena. Sé que es la única pista. I'll make my way around. Look, they're here. Tess, run, run. Vale, ya me he quedado solo. Tess. Ay. Vale, ¿son chasqueadores? Sí, son chasqueadores, vale, no. Vamos, que no me pueden ver. No me pueden ver, pero tienen un oído, los hijos de puta, más agudizado. Y el perro ladrando, es lo que me faltaba. ¿Por qué cada vez que estoy grabando algo o se aparece un perro toca pelotas por la calle? Esta puerta se puede abrir porque me está molestando aquí cerrada, la verdad. Tengo la sensación de que me van a pillar por imbécil.
Y voy a tener que añadir otra muerte al contador. Ahora antes de que se dé la vuelta. Esa puerta no pienso ni abrirla. Seguro que da al pasillo donde está el otro. ¡Y que viene! ¡Que viene! ¡Métete rápido! Tess. Tess. Shit. Nada por aquí. Vamos a ver en estos cajones. Nada. Está vacío. Cuidado con los objetos que yo creo que eso provoca ruido, tirar los objetos que hayan por ahí. Joder, con las puertas con dagas. Qué abuso, tío. Bueno, mira, como puedo construir dos más. ¡Ah! Y la primera que abrí fue una mierda, porque solamente me encontré piezas y pastillas. Espero que aquí haya algo más. Sí, sí, ya solamente con esto ya triplica lo que había en el otro. Mira, y piezas y pastillas. Esto es lo que me encontré en el otro solamente. Solamente esa morraña. Aquí por lo menos se saca balas, tío. Y cinta adhesiva creo que era. Antes creo que he visto una botella, pero no es que no sé dónde se ha quedado. Madre mía, cómo hay que mantener el pulso, tío, para andar tan despacito. Es que por poco más, un corredor me detectó. Un corredor, ¿eh? No un chasqueador, un corredor. Con que si llego a ir tan... No sé, rápidamente, a ver cómo lo digo yo, así más o menos. Así me pillan enseguida, vamos. Si estoy cerca, claro, si estoy apartado, ¿no? Ah, que viene para acá el hijo de puta. Que por las escaleras sube más rápido, mira. A pesar de tener el joystick hacia atrás. O sea, muy, muy flojito. Seguro que no han escuchado algo porque están... ¡Ah! ¡Dale, pero tío! ¡Puta madre! Boom, headshot. We're fine. Guys, get in here. The girl. Shut up. No. No. Adiós. Adiós. Voy a morir. Morí. Vale, esto va a estar jodido porque aquí salían un montón de corredores. Como me coja otro, estoy muerto. No, 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 ya está. Me parece que sí que me voy a tener que echar el botiquín aquí. 5. Creo que me voy a tener que echar el botiquín. 4. Cabrón. En cuanto me cogen, no. Como mientras te tienen cogido te quitan vida. Yo sé que tengo muy poca. Joder, que encima viene este corriendo todo el rato ahora. Nada, 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 se acabó.
No, no tengo tiempo para curarme. 6, ahora sí, ¿no? Rápido, 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 rápido. Pero Eli, a mí no me lo traigas, joder. Dios, qué follón, no sé dónde está la gente. El que queda. Y ahora curiosamente no me han pegado ni una sola hostia. ¿Casualidad? No lo creo. Pero bueno, por lo menos, mira, así ya tiro con la vida a tope. Bueno, imagino yo que la tendré a tope, no sé. Un golpe no me han dado en este intento. No me han dado ni uno. Tess, how are you holding up? Just a bit winded. Look this way. This will get us to the roof. Well, how about you, kid? You okay? Define okay. Are you still breathing? Do small panicked breaths count? Yeah, they count. Right? Then I'm okay. Voy a echar un ojo rápido alrededor de los cadáveres a ver si han soltado balitas o algo. Aunque no creo, porque si sueltan, la verdad es que suelen soltar cuando tú te has gastado balas en ellos. Pero si no has gastado ni una bala, es raro que te suelten. O te suelten alguna para compensar. Pero claro, eso. Si no has pegado ni un solo disparo, no es muy común que te den balas. También el camión que saltemos. De hecho, esta calle tendría que estar llena de infectados ahora mismo. Saltamos, saltamos. We gotta find a way across. There she is. That's our building. Esto lo arreglo yo en un momentito. Que yo antes, John, con mi super barba, protagonizaba un programa de bricomanía. Y esto funciona así. Cogemos herramientas que tengamos por casa, dos atmósferas, una estrella solar. Y un cañón de la Segunda Guerra Mundial. Lo típico. Was that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this Manita way. Sea la música, joder. Hey, let's pick it up. No! Que no suene, tío. Por favor. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. Que encima la música de la cinemática no la puedo controlar porque la cinemática es un sonido aparte. No es. No va por separado también el sonido. Right around this corner. Come on. O por lo menos la música. Keep moving, kid. Ya dije en el primer vídeo que lo siento por eso. Porque voy a. Si tengo que interrumpir un diálogo solamente por evitar que se escuche la música, lo voy a hacer. Yo lo siento, pero no puedo obtenerlo todo. O sea, no puedo respetar todas las cinemáticas y encima librarme de problemas con el copyright de los cojones. No. Look at this. There's a Firefly logo on his arm.
what if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Has to be. Espera un segundito. Joder, macho. Vale, ya. Open over. Pero todavía estás aquí. ¿Qué pasa? Si no voy yo delante para que me coman los bichos estos, no avanzáis, ¿no? Qué mala gente, oye. There we go. Home stretch, Tess. No, música de mierda. Correr, venga, rápido, vamos a llegar lo antes posible. Maldita sea. Habla, habla, Ellie, habla, habla, habla fuerte. Chilla, joder, cántame algo. Lo que sea, pero que no suene la música de mierda. Ay, 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 habla alto. Ah, mira, aquí había una chapa de estas de los luciérnagas, creo. No sé, una mierda, pero cuando pasas por delante... Ahí está. Tengo el ojete bastante húmedo ahora. El de Joel, no el mío, literal, quiero decir. No. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where is this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. What are you going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? ¡No suene la música de mierda! This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, no, just go! Just fucking go. Ellie... Sorry, I didn't mean for this. Get a move on. Ni un adiós ni nada, me cago en la leche. We know you're in there. Run.
Ha sido un placer, Tess. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh, man. Yo he mantenido silencio durante toda la cinemática hasta que he empezado a sonar a lo más parecido a lo más mínimo parecido a música. En cuanto empezó a sonar eso, ya me he visto obligado a decir algo, no sé, intentar cortarlo. Además que yo ya respeté bastante eso en el Let's Play normal. Tess. Copy that. You, take out the door. You, with me. Yes, sir. Yo os pillaré ya, hijos de puta. We should move. Mierda, están llegando. Eli, no sigas mis pasos, por favor. Gracias. Madre mía, casi me caigo. Jeez. Hombre, un amiguito. Bueno, me gustaría si tuviera 20 disparos, pero bueno, no se puede pedir todo, supongo. What do we do? Joel. ¿Qué? Tranquila, coño. What the fuck? ¿Qué hacen? Let's go check the hall. You. Check down there. Hostias, cuatro. ¿Cómo estás, container? Joder, y tienen chalecos y cascos y mierdas, ¿sabes? Cago en la virgen. Bueno, aquí estoy en buen sitio. Más o menos, salvo que me vengan por la derecha. Pero no me puedo quedar aquí todo el día, así que... Hay uno que no tiene casco ni chaleco prácticamente. Mira, dos. Hay otro igualito a este. Este que hace, viene para acá. Porque tiene toda la pinta, sí. Mierda. ¿Ves? Si no me llego a quitar, me hubiera visto, yo creo. It won't buy you anything to kill me. Rápido, aquí detrás. Quita Eli. Vamos. Aquí. Tranquilito. Vale, ese de al fondo no se mueve. Se está vigilando todo el tiempo, vale. Entonces tengo que centrarme en buscar a los otros, que me deberían de quedar dos. Ahí viene uno. Voy a meterme aquí hasta que sepa hacia dónde va. Que va a salir, de hecho, así que... No va a salir. Me la he jugado. A ver si lo cojo rápido antes de que abandone... Este salón. Ven aquí. It won't buy you. Vale, me falta el blindado, precisamente. Está. Ya decía yo, digo, lo estoy escuchando. What? ¿Pero cómo envío si lo cogió de sigilo? ¿Han pillado?
Sí, me han pillado, sí. Go, come on. Oh man. Eran solo, sí, eran solo cuatro, vale. Stay with me, come on. Ha sido raro porque le he cogido por la espalda y encima lo he estrangulado, o sea que ha contado como sigilo, pero no sé. A mitad de eso me han detectado. Igual ha sido por el ruido, algo que he hecho al acercarme. Me ha escuchado este que había aquí. O no sé, no sé muy bien lo que ha ocurrido, pero bueno, no he sufrido daño, no he matado, no he gastado una sola bala, así que está perfecto. What are we doing? Joel, how are we gonna get out of here? We're gonna go through that hall. Stay down. Uno, dos, tres. No tengo botella ni ladrillo, mierda. A ver si este pasa de largo. No pasa el largo, no. Pero si le he dado al triángulo. Hostia, qué cabezazo le ha dado. Hola, estoy reventado de vida. Un disparo, un golpe y me matan del todo. Vale, se creen que estoy por ese lado todavía. Mira, un poco dado de vida. Que eso no hace milagros, pero bueno. Ah, mierda, no se había pensado que iba a entrar. Joder, está plagado esto, ¿eh? Estoy muy jodido. ¿Quién me ha visto? Bueno, está por ahí fuera, creo. Pero ¿cómo cojones me están viendo si estoy aquí oculto? Joel, there's the exit. Ya lo sé, 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 ya lo sé. You heard him, I will drop you. You got me, okay? No me han visto y no sé cómo, pero están a punto de verme. Thank you.
Come on. Make one false move. Sorpresa. ¿Se acabó o hay más? No, no han dicho nada, así que me parece que hay más. Alguno se ha quedado por ahí rezagado, o no sé. Voy a echar un ojo rápido. He escuchado pasos y no sé si han sido los míos o... Pues no lo sé, aquí no hay nadie. Tengo que acercar un poco la silla. Parece que eso, ese era el último. No sé cómo Cipote ha conseguido siquiera salir vivo de aquí con lo mal que había empezado la cosa. A ver si plantitas o potenciadores de esos por aquí. No parece. There's stairs over there. Stay low. Search the area. Let's find them and get the hell out of here before any clickers show up. All right, listen. You don't need to do this. Esta mierda, o sea, todo eso que ha crecido ahí nace de una persona. O sea, mira, si tiene ahí incluso la mano, mira, y la cabeza, qué coño, está todo el cuerpo. En cuanto muere, empieza a florecer allá donde se queda pegado. Mira, otro bastante bonito de ver, supongo, ¿no? Espérate, por aquí no se iba, ¿verdad? Era otro camino. Esto es una salida, pero está bloqueada. Me ha parecido ver. Sí, me ha parecido ver. Pensaba que había salido para coger algún objeto o algo que había.
Al final, ¿con cuántas me he quedado? ¿Con cuántas me he quedado? Con 6 muertes, ¿no? 5 o 6, no estoy seguro ya. Eso me pasa por no apuntármelo. Y ella, a ver, yo tengo curiosidad. ¿Por dónde va Ellie cuando...? Ah, amiga, que pasa directamente ahí a la pasarela. Que ahí sí que pisa. Joder, ya podría yo también por ahí, me cago en la leche. ¿Por qué no puedo? No, espérate, porque me tengo que sumergir otra vez. Lo que aguanta Joel bajo el lago no se verá afectado por la dificultad, ¿verdad? Yo pues acaso salgo ya. Ellie. No sé, un pimiento aquí dentro. Hey, look, it still works. Hola, pues alumbra. Nota de contrabandista. Ya dije y redije que los anotas no las voy a leer. ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha ido para arriba. Muchas piececitas. Y también sé que hay una chapa de luciérnaga por aquí. Mírala. Ay, que me ahogo. Ay, que me ahogo. Sal. Ay. Coge aire. Respira hondo. Y otra vez. Vamos a hacer uso del palet. Bueno, en el stream no se estará viendo nada, pero vamos, que yo tampoco estoy viendo gran cosa, ¿eh? Esta parte, la verdad es que... con la mierda de las esporas no se ve absolutamente nada. Vamos, veo a Ellie por la luz, pero a Joel yo no lo veo. Sé que hay algo en el agua moviéndose. Nada más. ¡Ellie! ¡What the fuck! ¡Que se ha hundido! ¡Oh, qué mierda! El palo empezó a hundirse con Ellie encima. Se ha sumergido entera, qué cojones. Okay. Vale, echemos un ojo. Nada, 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 nada. Yo eso ya tengo. Bueno, creo que el botiquín y el molotov ocupan las mismas. Los mismos objetos para fabricarse, ¿no? A ver. Sí, trapo y alcohol. Ay, por fin aire fresco. Hey, look, about Tess. I don't even know. Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes.
Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. What? Now there we go. Yeah, it'll be faster to go through here. La bonita ciudad de Ville. What? Nothing, it's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Never walked through the woods. It's kind of cool. Vamos a pegar una vueltecita también, a ver si encontramos algo. She was up to the task. Why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. Yeah, premio. Look, kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there were some other option. Está sonando una musiquita de fondo que no me gusta, así que vamos a intentar ir un poco al grano sin dejar de quitar ojo a los alrededores por si hay cositas, pero por favor al grano. No quiero que suene, que salte el copyright. Esto es lo más incómodo porque... Ah. Vaya hombre, hostia, aquí no era. Oh, shit. Ah. Should we climb it? No. Wire on the top, but we gotta find a way to go around. Whoa, look! Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, I see that. Sorry. I lost myself for a sec. Está tarareando. No saltar el copyright por eso también, ¿verdad? Ya lo que me faltaba. Cuidado, Eli. What? ¿Tú cuándo llegó aquí? ¡Ostras! ¡Mira qué bien! Arma modificada y encima tubería. Que tiene más golpes. Eso también se puede mejorar, me parece, ¿verdad? Lo de los golpes... Los golpes fuertes esos. Hey, you, Bill. Where do you usually meet him? Huh? Different places. You've never been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, you think that's him? Sure as hell better be. Well, let's go check it out then. All right, come on. Al final yo ya no sé ni de cuánto estoy de vida. He cogido... ¿Cuántas han sido? Creo que 3 barritas de esas de comida pequeñas. Y no me han dado, ningún golpe desde entonces, así que no sé. El hecho de que tendré... Watch your step. It's a good drop. Menos de la mitad de vida. ¿Eh? ¿Qué cojones? He escuchado el chasqueador. De hecho, lo estoy escuchando ahora. A tomar por culo la mejora, que poco me ha durado.
Menos mal que de silencioso tenéis lo que yo de inteligencia. Oh my god. Has flipado, ¿eh? ¿Cómo le ha reventado la cabeza? Así va a haber otro aquí. Oh, piedecitas. Oh, pastillas. Mira, bro. Perfecto. ¿Estás bien? I'm trying to learn how to whistle. I don't know how to whistle. Well, does it sound like I know how to whistle? Just give me a second. Me viene de puta madre porque puedo mejorar la salud máxima y cuando mejoraba esto, la barra de vida se regenera. Uy, perdón, Toby. Le donaba el perro. Cuando lo mejoraba, recuerdo yo que se regeneraba toda la vida. Así que si hago esto, es como si me hubiera chutado un botiquín. Hala, ya estoy a tope. Aunque de todas formas no me vendría mal encontrarme con alguna barrita de comida de esas para comprobarlo. Espérate porque hay una parte donde no he mirado. Bueno, parte. Un par de metros cuadrados. Joder. ¿En serio otra vez? Me voy a arrepentir tarde o temprano de esto. There you go. Nice. Oh shit. It's jammed from the other side. Here, boost me up. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? Lógico. All right. Give me your foot. Now just open it. Nothing else. Sure thing. Careful. Okay. Let's see. Okay. Ta-da. Good job. Thank you. Lo hice así como hubiera hecho una hazaña digna de una heroína. Yo no digo que no lo sé. So let's say we get a car from this buddy of yours. Then what? Well, then we go find Tommy. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. Oh, okay. He lives far from here, which is why we need the car. Estoy acordando. O no, porque se me acaba de ir de la cabeza. What the fuck, ¿qué cojones le pasa a mi mente? Estaba pensando. Ah, ya. Que estaba pensando yo en que a la próxima. En el próximo directo. Que a lo mejor es esta noche, por cierto. En el próximo directo. Quizá le baje más el volumen al juego en general. Bajándoselo. A lo mejor en algunas partes se escucha poco, a lo mejor se escucha bien, no sé cómo va a quedar, pero igual podría ayudarme a controlar el tema este del copy. Cuanto más se lo baje, mejor. También podría bajarle directamente desde aquí, mira, por lo menos las cinemáticas igual no, pero aquí sí que se lo puedo bajar más todavía. Would you play this before? No. I had a friend that knew everything about this game. Apparently, there's this character
called Angel Knives who'd... What was it? She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. I was never a big fan of these things. I wish I could play it. No, realmente no lo jugó, lo flipó en Left Behind con Riley. Estuvo bastante bien esa parte. Oh, más piececitas. Joder, qué vista de águila me ha salido de repente. Dentro ya no ha quedado nada, yo creo. Otra caja fuerte, requiere combinación. Vale, pues siempre solo el... No me acuerdo dónde estaba. Evacuate to where? What do you think? Quarantine zone. See, some places got a heads up before the infection showed up. Most didn't. Man, must be hard. Just leaving all your stuff behind like that. That ain't the hard part. Y Joel lo sabe. No recuerdo dónde estaba esta combinación, pero siempre están en la misma zona. O sea, no te las encuentra ni antes ni después. ¿Dónde está la caja fuerte? Por ahí está. Bill's handiwork. A ver aquí. Anybody else live in this town? As I know, it's just him. Fireflies were everywhere, huh? Yeah, they were. Hoping to restore the country to what it was. Well, yala. With a vaccine, maybe they will. Maybe. ¿Es esto, no? ¿O es un fallito de textura? No, es esto. Nota para Bob. ¿O no estás intentando silbar? No sé si por lo menos hay algo aparte de piezas, porque siempre me encuentro piezas dentro. Bueno, piezas y pastillas. ¿Cuántas tengo? 50 ya, joder, qué rapidez. Yo creo que voy a seguir ahorrando pastillas. Lo que más me interesa es la salud máxima. La salud máxima es lo que más me interesa ahora mismo. Luego quizá vaya por la desviación de las armas. Lo del chasqueador está bien, pero no tengo... No voy a tener tantas dagas como para sacarle un buen provecho a esa habilidad, así que... Voy a tirar más por el desvío de las armas y la salud máxima. Notas débil. Man, this is kind of sad. What is? All this music that's just sitting here. No one's around to listen to it. I don't know. It doesn't seem right. ¿Qué lo viven los apocalipsis? Jesus. Oh, Nelly! What the hell was that? That would be one of Bill's traps. Your friend a bit paranoid, maybe? That's putting it lightly. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Well, let's hope we don't blow up trying to find him. Just watch your step, you'll be fine. No sé cuántas puertas llevo ya. Por favor. Jeez, Bill good with a bow? I reckon he is. Bueno, voy a obtener el arco ya por fin.
Aunque, ja, sabiendo cómo es mi puntería a estas alturas. ¿Eh? What the f no, 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 John. Maldita sea, cógela. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think so. Tal y como es mi puntería, y más con el arco, encima tiene la caída y se mueve más y tiembla y todo. Veremos cómo va el rollo. Use this. Encima no he pegado muchos disparos todavía, así que no he podido practicar siquiera. It's all clear. Come on up. Porque si no le achunto en la cabeza, no se va a morir. Encima, me cargo la flecha. Bueno, creo que me la carga igualmente. Eso va por probabilidad, ¿no? Lo de que se rompa o no. Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? Understand. We gotta be clear on this. You don't take too kindly to strangers. All right. Bill's a good guy. You just definitely need some time warming up to you. So. Trampa en común. See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. You hear that? Yeah. No, primero me cargo esto. Oh, shit. Those things are kind of awesome. There's one way to do it. ¿Quién coño llama a mi puerta, joder? Mira cómo salió corriendo el hijo de puta. Shit, you're gonna go in there? I want to see what we can find. You're gonna find my body when I die from a heart attack. Don't worry. I got this. ¿Dónde cuando estaba, tío? Shit out of me. Well, while we're here, let's search the place. You think they ever found each other? How the hell would I know? Well, I'd like to think they did. Let's get the hell out of here. Oh, qué generoso. Muchas gracias, bonico. Bueno.
Mónico, tú ya me entiendes. O sea, no te ofendas, pero ya la mierda. See that? Get back. Come on. Stay close. Ya me acuerdo por qué me dan tantas balas ahora. Ya me estaba extrañando. Joder. Hala. Prueba de puntería. Ellie, come on. I got you. Damn it, Bill. What just happened? Another one of Bill's stupid traps. Estamos recreando la escena de Spider-Man. Dame un beso, Ellie. Maldita sea. That fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Cut that rope, and it'll bring me down. On it. Ya vienen. Joel. Shit, here they come. Just tend to the rope. Vale, tengo que recargar lo más rápido posible en cuanto me los cargue. Ay, ay, mierda. Recarga, 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 recarga. Chasqueador. Mierda. Mierda. Me comió. Por fallar un solo disparo. Joder. ¡Qué exquisito que es esto! ¡Hombre, está entera! I got you. Damn it, Bill. What just happened? One of Bill's stupid traps. Ya se podría guardar un checkpoint o algo cuando ya me estoy enganchado. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. ¿Y por qué no le pego un tiro ahí a eso? A ver si me caigo. Joder, por fallar un tiro he muerto, tronco. And it'll bring me down. On it. A ver ahora, si estoy un poco más acertado. Sobre todo con el chasqueador, que el cabrón necesita 4 disparos, creo. Just tend to the rope. Los corredores 2, los chasqueadores 4. ¡Hala! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Mira el hijo de puta! ¡No! Voy a morir otra vez. ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué cerca estoy! ¡Me cago en la puta! ¿Está el cargador lleno seguro? Bueno, por lo menos yo ya estoy a salvo. Es un punto positivo, entre comillas. Pero Ellie, estás jodida. Cambio de bando. Pero, ¿de qué coño está hecha esa cuerda de acero? Corre, 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 corre. Joder. Hija de... Joder, cómo se mueve, macho. Entre eso y mi puntería de mierda. Corre, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Venga, corta ya que me estoy metiendo los nervios. Oh,
Joder, él solo quería besarme. Get off your ass on your... Vamos, coño. Vamos. Don't slow down. This place ain't secure. Phil, they're coming to the door. Fucking knew it. Take them out. That's our only way through. Ellie, stay back. Stay back. Oh, oh, ayuda, 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 quítate, Bill. Me da un poco la tubería. Espérate que he hecho un ojo rápido, hombre. A ver si hay algo. Que no tiene pinta, la verdad. Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Don't test me! Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! If I see so much as a trick. Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Positivo, oh, goddamn John, pounds positivo. Booby trap. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. Estúpido sensual, Eli. All right. O sea, lo sensual a sobra. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. All right, thank you. Eli, take a look around, see if there's anything we can use. Pues mira, perfecto, porque acabo de romper la otra. Piezas. Una nota, un fragmento de tijeras, bueno, de cuchilla más bien. Bill escribiendo notas para sí mismo. Mapa de Bill. Mapa bastante... bastante lleno de trampas. Todas las que me he ido comiendo yo por el camino, supongo. What? Bill, que se te cae el techo, macho.
Oh, mira, librito. Dagas mejoradas. La daga aguanta un ataque más. A buenas horas. Aunque bueno, a la hora de romper las puertas creo que eso no sirve de nada. Que aguante un ataque más. Se rompe la daga entera. Se dogue, iba a decir. You know how to play this? Yeah. Pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer. Don't touch anything on that board. Bobby, what? Just let it go. Creo que found everything creo que you no need. Me dejó nada. Good. Right, Ellie, come on. Don't leave the door open. You got it. We have to cross to the other building, up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done was just left him back there. Hola, solo, dude. You weren't kidding about him. Yeah, he's one of a kind. I'm gonna take a look around up here. Nothing in there that I need. Go ahead and take whatever you want. Thanks. Otra nota para sí mismo. Pastillas y no hay nada más. Vamos a mirar en este cuartito a ver. What kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? It's just a job. Simple drop off. What are you delivering? That little brat? Haha, fuck you too. Oh. You know, I hope you know what you're doing. Are you kidding me with this guy? Where are we going, Bill? My other safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You ought to fix Bill, just... Like I said, what I need is on the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infected. So we're gonna need guns. Me controla allá donde voy, no sé, este hombre. Cada vez que me separo de él 2 metros, me espera. Míralo. Pues ahora te voy a adelantar. ¡Ja! Has flipado, ¿eh? ¡Qué astucia tengo! Ya me vas a adelantar tú otra vez. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Busy. Sounds like that. Might be trouble in paradise. Yeah, something like that. Mira, Eli, qué rico. All right. Here we go. Con condimento, ¿sabes? Pasa de mi culo olímpicamente. Ostras. A ver, si podéis matar a alguno, igual a mí me pillaría más fácil. ¿What? ¡Cuidado! La virgen. Por fin haces algo útil con ese machete, Bill, joder. No, a ver lo que te ha costado. You gotta check the barricades again. You neglect the simple shit and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse. Okay, now he's talking to himself. Then it'll take you Bill! Joel, this way. And up we go.
Vamos a mirar si han dejado algo. Es tremendamente efectivo el combo ese de primero le tiras un ladrillazo o botellazo a la cabeza y luego vas con el palo en sprint. Siempre le revienta la cabeza. Lo cual es bastante efectivo porque normalmente matar a un infectado a base de golpes requiere mínimo, con palo y tubería, requiere 4 golpes. Normal people would scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. You sure that gate's gonna hold them? Well, I locked it. They don't have a key. So which way? We're here. It's in the cellar. Down here. Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Let's gear up. What? I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Yeah, it's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing. Let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough, and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Bueno, nuevo amiguito. Y si no recuerdo mal, aquí hay una mesa de trabajo. Y herramientas. What you got? New toy from the toy box. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Yeah, I've seen your handiwork. Espero no tener que usarla demasiado pronto. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually might work. Inventario ampliado, que era más o menos lo que buscaba principalmente para tener más armas a mano.
Porque estar seco de una, gastarla y tener que cambiar rápido mientras te están persiguiendo los infectados, por ejemplo, no creo que sea una muy buena idea. Kid, I swear to God, if you took anything. Hey man, I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are keeping an eye on her, right? Like a hawk. Se ha puesto a tararear así en plan, me la suda todo lo que digas. Yo voy a mi puta bola y ya está. Voy a mirar aquí ya puestos. Pues no, no hay mucho que mirar. Wow. Nice place you got here. Well, if you got anything to confess, this would be the place to do it. That's not the confessional booth, that's my room. All right, I'm not touching anything. Just... y le cojo las pastillas. Time to sack up. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Guess we'll find out. Oh, man. Y creo que ahora tocan infectados. Yeah, come on, you don't need to be looking at that. I've seen worse. All right, then. Past this gate, it's all new territory to me. I'm on it. Sí que tocan, sí. Hey, you guys hear that? Keep quiet. En verdad, andar así tiene su truco. Andar apuntando porque vas lento, no te escuchan. Salvo que se acerquen demasiado, que es lo que ha estado a punto de ocurrir. Joder. No, 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 está viniendo hacia mí. O no, no sé. Es que como para diferenciar, ¿sabes? Qué forma de mover las patas que tiene. Vamos, vamos. Quítate, Eli, quítate, que no puedo pasar. ¡Eli! ¡Eli! Uf. Joder. No me dejaba pasar. Encima que ellos van como caballos y no los escuchan. Míralo, el Bill corriendo. Esta parte está un poco mal interpretada por parte de la inteligencia artificial, no sé. Tendrían que estar obligados, que solamente en esta zona puedan ir agachados y en silencio, como está yendo Eli ahora. Que solo corran en caso de que te pillen. Para hacerlo un poco más normal la situación. Porque te ves a Bill, que es una mole, corriendo. ¿Lo tengo uno detrás? ¡Ay, ay, ay! Cojonudo. ¡A la mierda! ¡Me van a comer, me van a comer, me van a comer!
Me escuchaba un ruido detrás mía, pensaba que venía uno. Joder, tío. Esto me da más rabia que cualquier otra cosa. Escuchar algo que no es, creer algo que no es, y encima van y me matan por ello. Me he movido rápido del susto, pensando que había uno detrás, y ha desencadenado, pues en eso, que me he movido sin querer rápido. Si tiro una botella aquí y me quito estos dos de encima, ¿qué? Intentaré meterles un flechazo, pero es que ya ha parado, me ha costado antes metérselo. Imagínate moviéndose, es imposible, tío. Mira, a ser lo tonto me he quedado ya con la ruta que tomar si me vuelvo a matar para pasar esta parte. Y esta yo creo que es la que estaba tomando, o sea, iba bien, pero esa confusión ha desencadenado muy mal. Así que si ahora simplemente tomo el mismo camino. No. Gira, gira, gira. Ahí. Buena chica, buena chica, buena chica. O chico, lo que seas. Me da igual. Aquí están un poco lejos. Puedo permitirme andar algo más rápido. Joder. Esta es la que me ha pillado antes. Así se va. Cuidado, 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 quita, Eli, me cago en todos tus dioses, ¿qué te pasa hoy? Que te estás poniendo en medio todo el rato. ¡Ay! Ostras, qué rápido se ha movido, qué rápido se mueven las escaleras, no sé por qué. Hold up. I got a key for that gate. I guess we moved quietly. Espérate que echo un ojo, que me mira por este lado. Runners. Aunque no parece que haya nada. Sí, que ya te he escuchado, Bill. Espérate que llegue primero. De postura. ¿Cuántos son? Espérate. Son tres corredores. Estos dos están demasiado juntos, quizá. Voy a intentar pillar a este primero. You weren't kidding about this place, were you? ¿Pero por qué lo mata así? What? Lo ha matado de la forma ruidosa. Y no se han enterado, ¿por qué? O un fallo, o es que no sé. Están a una distancia que no se iban a enterar. No, a la mierda. Joder. Oh,
Tú tienes más... Tú tienes munición infinita, Bill. Aprovechala. Sigue, pero sigue metiéndole ahí con el machete, maldita sea. Yo estoy jodido de vida otra vez. No sé cómo mierda me ha escuchado. Quería tirar la botella, coger por el cuello al que estaba más cerca mía, pero cuando he tirado la botella, en vez de ir a por ella, se ha girado hacia mí. Como que me había pillado, no sé qué demonios ha pasado ahí, pero bueno. Una cagada más. Total, como llevo ya... No sé cuántas llevo, he perdido la cuenta y todo. Encima, si no me equivoco, a ver, Joel va con la mano. Sí, se va con la mano ahí, es que estoy bien jodido de vida. ¿Qué ha sido eso? Si no te quedas quieto, macho, que no es el caso. No me atrevo. Una cosa es que le vaya a dar y así se rompe la flecha o no, pues mira, pues... Por lo menos le he dado. Pero es que si no estoy seguro ni de eso, de que le voy a dar, pues no disparo. Es que seguro que disparo y se mueve hacia un lado. El otro comprobadísimo. Está jodido el tema, El chasqueador sí que no. El chasqueador sí que no. El chasqueador no se muere con un flechazo en sus partes nobles. Ni ninguna. La tiene que ser en la cabeza. Y eso es imposible. Mientras se mueve es imposible. Bien. ¿No puedo saltar encima de él así, rollo peliculero, y reventarle la cabeza? Así se queda quieto. Un momentito. Vida. Y ya recupera una de las flechas. La otra se ha roto también. Joder, con estar en medio hoy. ¿Qué coño pasa, en serio? Sobre todo Ellie. Ellie lleva todo el día poniéndose en medio, no sé por qué. Oh, mira cuántas flechitas de repente. Y otro arco. Eso es, supongo, por si no encuentras el primero,
que tengas una segunda oportunidad de encontrarlo. He mirado bien en todos sitios, seguro. Aquí dentro no he mirado, creo. No. This way. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Be very careful. Of course. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. There's more of those clicker things inside the house. Oh, shit. They ain't seen us yet. Just stay down. No tengo... Yo el mejor remedio que veo para pelear... O sea, para permitirme una pelea contra chasqueadores es teniendo un palo. No es el caso, así que... Voy a intentar evitarlos. Recalco la palabra intentar. El verbo intentar. Cuidado con la silla esa que está ahí en el suelo. Hay otro ahí. No sé si es por haber cambiado antes la configuración, pero vamos, que era la música o no está sonando o no se escucha nada. O se escucha muy poco, no sé. Pero tampoco... molesta que no se escucha, así que mira. Perfecto. Llevo un rato jugando tranquilamente, la verdad. Porque no estoy preocupado del sonido, porque no lo escucho. Ahí no hay nada, ¿no? Por recoger. Me la voy a jugar. Me la juego. Hostia, ¿dónde he pasado? Y total, no hay nada. Creo. Nah, ni una puta mierda. Vaya, hombre, no puedo subirme encima de la cama. Ahora volver con el mismo despacito. Si tuvieran nariz, yo creo que podría olerme. De lo cerca que he pasado. Vaya mierda de casa, macho, no tienen nada. All right, come on, let's get up. On the RV and over. Should be clear. Por fin puedo soltar el joystick. Joder, Bill, qué ágil que estás, cabrón. Ya me enseñarás. Who the hell left this here? You got friends in town? No. Although I got some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Let's get inside. Come on, Ellie. Ahora sí que llevo un ratico, yo creo, sin encontrarme nada. Espera un momento, Bill, que termine de curiosear.
jode con el diario, ¿eh? Una cosa pequeña. You got a second? Yeah. I just want to say I'm sorry about Tess. That's it. I won't bring it up again. Ellie, you don't need to worry about me. We should go check on Bill. Okay. Pues rabioso, como lleva todo el día. Y hablando solo, posiblemente. Está teniendo conversaciones y discusiones con su subconsciente. Bueno, mira, al final tenía una y ahora tengo cinco. A ver si sé aprovecharlas un poquito mejor. Igual me toca tirar de botiquín aquí. Sticking out of the school right there. Come on. Aquí no quedaba. Try not to make a sound. Nada de ruido. Sí, yo creo que esta es la única o de las pocas zonas del juego que es imposible pasar sin matar a nada ni nadie, vamos. Que es imposible, o sea, que hay un montón de infectados y te va a ver alguno u otro. Vale, esto ya me tira puntito de caramelo. What? Ah, ahora estaba mal equilibrado el muñeco, no sé. He matado a uno en sigilo, yo creo que de milagro. Veremos si soy capaz de matar un segundo en sigilo. Mal vamos. Quita a Eli, quita a Eli, quita a Eli, que me van a ver. Veremos si no se da la vuelta repentinamente y me pilla. Aunque si te quedas quieta, me harías un pedazo de favor, tú. Joder. Tengo miedo, tío. O sea, no sé si me va a pillar. Y encima se mueve muy rápido. De milagro. Pues esto es un nuevo récord. Yo creo que esta zona era... Es imposible pasarse a ese hilo. Vale, digamos que me quedan dos. Ese y esa. Este, ahora si no me equivoco, va a ir hacia donde yo quiero que vaya. Ahí lo tienes. Aguanta y aguanta y aguanta y aguanta ahí. Ay, que me ve. Me ve. No me ve, no me ve, no me ve. Mierda. Vaya hombre, joder, con lo bien que iba. ¿Por qué me tienes que ver? Y vienen más, por supuesto. Este sitio tenía este pequeño truquito de subirte al bus y cuando está reventado, alguno de los infectados le pega una patada ahí en plan espartano, que mola bastante por otra parte. Bueno, está cargando vila, el tonto. ¡Parta!
¿Ves? Y mueren fácil. La putada es cuando sube más de uno, que entonces te vapulean porque no hay mucho espacio donde se puedan meter. O sea, van a estar encima tuya seguro. Pero menos mal que yo me había cargado a los cuatro principales. No me jodas, tío. No me jodas, en qué mal sitio, Eli. Ay, que se la van a comer. No, me comen a mí. Me he sacrificado, Eli. Me cago en la... Ala, empiezo desde aquí. Joder, tío. El botiquín, ¿qué tal? Voy a tener que chutar uno. Voy a intentar... No voy a ir en sigilo otra vez porque pierdo demasiado tiempo. Voy a ir más directo al grano. ¡Pero muérete! Buena, Eli, buen ladrillazo. Ha sido bastante más rápido y no me han dado ningún golpe, por ahora. Ahora falta ver si tengo la misma suerte con el segundo grupo que parece que sale en cuanto cruzo de estos camiones. Sí, así es. ¿Qué cojones ha pasado ahí? No. ¿Qué cojones ha pasado, tío? No le ha golpeado cuando ya estaba muerta. Buah, qué... Qué putada. Sitio. De uno en uno, por favor. Este se ha quedado con ganas. Eli. Uf. Mierda, por detrás. Mátalo. Pensaba que me iba a pillar. De hecho, lo raro es que no me haya pillado. Hala, por hablar. Ah, me tengo que chutar un botiquín. Último intento ahí a pelo. Y si no sale, ya me chuto un botiquín. Y a lo mejor tampoco sale. Espero que sí. No me jodas. Me cago en ti, Bill. Es que al ser muchos, tengo miedo de subirme aquí. A ver si lo puedo hacer rápido. Uno menos. Dos. Mierda. Último intento, dije. Ellie, run!
Joder, otra vez, tío. Me cago en la madre del... Ah, esta vez ha sido Bill. ¡Hostia, esto es lo que viene! ¡Eli, sálvame! ¡Almay! ¡Madre mía, la que están liando encima del coche, tío! ¡Madre mía, que se ha liado! Eli, tú tendrías que estar muerta ya. Si tiras ahí una bomba, se acaban todos los problemas. ¡No! ¡No! ¡What the fuck! Se han quedado bugueados en el coche, ¿eh? Dios. They must be holed up somewhere else. Ha sido más fácil de lo que creía, dice el cabrón. How do we get inside? Más fácil de lo que creí, de lo que creía es que se vayan tropezando con todas las mierdas que hay, se rompan las piernas y dejen de correr ya. Pero esto no es fácil, hombre. ¿Quién me han reventado? Bueno, estaba reventado ya de antes, pero vamos. Que ahora estoy ligeramente más reventado todavía. ¿No hay alguna comidita? Un botiquín ya preparado. A veces Ellie soltaba botiquines. No sé si en esta dificultad también te lo suelta. A lo mejor no. Thanks, Bill. Ah, que no. No encuentro nada. We're okay. We just need to get to the hood of the truck. Shit, you hear that? They're coming. Move it, kid. All right. We're gonna get in quick. We're gonna get the battery. We're gonna get the hell out of here. That's over here. Go, 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 you two, go! That's not gonna hold. We'll make it fast. Grab this. Please tell me you're done. It's empty. What? It's fucking empty. Guys. Bill, where to? Bill, where? Anywhere but here. You made the hall ass. Come on. We'll sneak out the back. You two, follow me. I'll get us out of here. Be my guest. Chicos, yo estoy un poco jodido. Por favor, dame un botiquín. Ah.
Hay uno ahí arriba, es decir, estoy escuchando unos gemidos que vienen de justo delante mía, pero no está. Mira, alcohol. Si le doy, me quedo sin flecha. ¿What? Lo que no me pasa a mí. No sé lo que ha pasado. Le he pegado a Bill en la espalda cuando se ha cruzado. No sé qué mierda ha pasado ahí. Pero la flecha. La flecha nunca llegó a su objetivo. Vaya tela. Ven con papi. Por favor, que no se me cruce nadie. Dejarme disparar la flecha tranquilo. Eli, ¿qué parte de no creo que se me cruce nadie? Es la que no te ha quedado claro. Just like that. Voy a esperar a que me dé la espalda. Bien, y sigue entera la flecha. Hostias. What? Ostras. No me jodas, tío. Pensaba que había saltado hacia mí o algo. Buena Eli. Buena Eli. Pensaba que se me había tirado encima en plan, ¿qué te como? O algo así. Súper raro. Pero es que se ha muerto antes porque había soltado la munición de escopeta. Pero ha seguido caminando, no sé por qué. What the fuck. Pues yo me he cagado. Eso que resplandece, ¿eh? ¿Qué coñas? Ah, textura. Joder. Oh.
Tranquilo, que ya se va a morir. Tranquilo, Bill. Bueno, está costando morirse, ¿eh? Pero bueno. Pero tía, ¿ah? Joder, ¿qué aguante a la calor? ¿Qué hago en la leche? Este en invierno las tiene que pasar, putas. Mira, por lo menos he recuperado los tiros de escopeta. Help me open this. All right, ready? Come on. There's more on the way. Barricade the doors. This ain't gonna hold for long. Surprise, motherfucker. Uf, yo estoy muy jodido de vida, ¿eh? Con tocar esas esporas yo creo que muero. Cojo uno, encima vienen infectados. Adiós, el gordaco que viene. No me jodas, tío. Move, dice. Cuidado, cuidado, cuidado. Le dan toda la carne, tío. Mierda. Por fin. Me han estado todas las balas. What was up with that big guy? He's been infected for a long time. We call him bloaters. Bloater. Okay, got it. I hate to interrupt your little biology lesson, but can we get the fuck out of here, please? Espera un momentito. Qué curioso es lo que hay dentro. Get on top of these bleachers. Let's go, people. All right. Here we go. All right, come on. Joel, behind you! Son of a bitch! Ow. Oh, shit! I got it! What? Tres? Mierda, tengo un problema. Disparado, hacer algo, maldita sea, joder. Estoy muy jodido de vida, no me pueden tocar. Joder, están muy cerca, ¿eh? Ya decía yo, tío. Dime que no tengo que volver a pelear contra el gordaco, por favor. Vale, cojonudo. Me ha dado, ¿eh?
Estoy muy jodido de vida. Más que antes incluso. Macho, no se lo... Es que no se van a cargar a ese infectado nunca, en serio. No se lo van a cargar nunca, tío. Hasta que no... Me lo tengo que pelar yo. Follow me. Me ha vuelto a dar. Coño, es tan difícil. No, no le he dado en la carne, no le he dado en la carne. ¡No! Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Adiós. Vaya tiraco. Ese tío tiene que jugar al baloncesto seguro. Uy, 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 uy. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Qué cerca estaba, yo creo. Es que estaba escuchando el gordaco en mi oreja, vamos, justo al lado. Ya, se, ya tiene una parte ahí a la vista. Yo tengo un punto débil, vamos. Pero está ahí. Vale, es más grande ahora. El trozo de carne esa. Es más grande. Buena señal. Jeez. What was up with that big guy? He's been infected for a long time. We call him bloaters. Bloater. Okay, got it. I hate to interrupt your little biology lesson, but can we get the fuck out of here, please? Get on top of this bridge. Give me a boost, Joel. Let's go, people. All right. Go. A ver si esta vez le puedo disparar a alguno de los dos. Antes de que salga el otro. Dale, dale, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo estoy flipando, tío. Macho, es que esto ya es morir, pero porque el juego quiere. Joder, tío. Le está pegando y pegando y pegando y no le ha dado. Madre mía. Hijo de puta, me la tira adelante. Ya por encima. Será posible, tío. Será posible. Que lo he tenido hecho dos veces. Ah.
No te mueras, no, si total, ¿para qué? Cojones. Nada, ahora voy a tirar de escopeta contra estos cabrones, porque tío, es increíble. Ya no me la juego más. Let's go, people. All right. Here we go. All right, come on. Joel, behind you! Bitch! Ahora sí. No sé lo que ha pasado antes. Fucking hate those things. All right, you got him. Let's go. Pull me up. This way. There's another ladder over here. Keep going. I'm right behind you. Inside the house now. So that worked out well. I'll go check out this side of the house. Bill? Somebody had the same idea. They stole my shit. Well, then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess into this. Shove it right it has nothing to do with... Jesus. What, you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. No, maldita música. He's the only idiot that would wear a shirt like that. Que no suene la puta música. Vamos, venga, que sí. Tiene mordiscos. Aquí. Y aquí. Reckon he didn't want to turn, so he... Yeah, I guess not. No, well, venga. Fuck him. Eso, que le peten. Muerte a Frank. Look what I found. It's got some juice in it. That's my battery. That fucking asshole. Get out. Get out. Okay. Jeez. Battery's drained, but cells are alive. Meaning? Meaning we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. What are you thinking? Can you drive and we push?
more of my stuff. Pal saco. So what? You just gonna steal my shit and run off? Is that it, Frank? You should probably search the house. I'm sure there's more supplies. It's a good idea. Let me know when you're ready to finish this thing. I'll give you a holler. You gonna be okay with this? Yeah, not a problem. You're doing a good job. I figured you should know that. I won't let you down with this. Bill, I found this in there and I figured you should have it. That's how you feel. Well, fuck you too, Frank. Fucking idiot. You ready to go? Frank era el novio de Bill. Así a primera vista no se deja ver del todo si es gay o no, right, pero luego Ellie encuentra algo que resuelve un poco las dudas. Joder, yo tendría que ir a acabar. Tendría que estar acabando el directo ya, ¿eh? Keep your foot on the clutch. And when we get to I know how to pop a clutch. How the hell did you know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now, hit it. Hit it. Perfect. Hey, good job, kid. Bill, not helping. Ellie, we're gonna give it another go. Stay focused. Look, if we just make it to the hill, if we just get it over the edge. Nos van a ver, nos han visto. Espérate. Voy a coger esto. Me va a hacer falta. Joder. ¡No! ¡Mierda! ¡Cojonudo! Estoy muy jodido. Vamos. Llego. No sé qué leche les pasa, pero se han quedado de pillas. Joder. Mátala, Bill. Dime que esta era la última tanda de infectados, tío. No, no lo era.
Vaya hombre. Joder. Vienen a la par, tío. Ah, cojones, encima fallo. Venga, por favor. No me jodas. Empuja, Bill. Pero mátala. ¿Me piensas ayudar o qué? No me ayuda el cabrón. Hear that sound, Bill? Yeah. Well, that means the infected hear it too. Let's get the fucking truck. Go, go, Lord! Dios. This'll do. Stop. Just keep her running, all right? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh, oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square? We're square. Then get the fuck out of my town. Suenen música de mierda, porfa, please. Estate tranquila ya, cállate, 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 cállate. Maldito ese, mira, está lloviendo, es un paisaje hermoso. La lluvia abunda, el agua abunda, las plantas abundan, todo abunda. Pasamos el coche ahí a 50 km por hora. Joel está como aburrido, no sabe, se está fijando, tiene sueño, se aburre. Aparece él. Y ya se ha callado, menos mal. Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. La prueba del delito. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye bye, dude. You know what? This isn't that bad.
Bueno, a ver si va a sonar eso también, ahora que lo pienso. Que soy gilipollas, yo también. Joder, lo que me faltaba. Cállate, radio de mierda. Cállate, apágala. Joel, apaga. Maldita sea la radio. Perfect. ¡Ay, qué sueño! Tararía con el puto culo, pero me da igual. Pues ha quedado bien y todo, ¿eh? Pittsburgh. Easy. Please. Holy shit. Help. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Alone in the sick of my feet and my man. Oh, Lord, he's gone. Oh, que era suena más fuerte que antes. Dios, mis oídos se acaban de ir a la mierda. Then get out, quick! Come here! No! Shit! Go on me, you chicken shit! Go! Joder, cuando no toco el mando en un par de minutos, se desconecta. ¡La toques! Motherfucker! What's wrong with these guys? Catch your breath. We're leaving. Okay. Watch out! Stay down! Joder, a ver si acabo con esto rapidito. Buena, Ellie. Fuck. Over the bus. Joder. ¡Pero cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! No me jodas, tío. Bah. No entiendo las cosas raras que están pasando aquí hoy, oye. Oh, fuck.
What? ¿En serio? ¿Qué está pasando? O sea, esto no es normal. Esto no es normal, todo esto que me está pasando. ¿No puede ser? No agarro a la gente. Tiro un ladrillo delante de ellos y se giran hacia atrás. Tengo mi puño ya delante de su cara y aparecen pegándome ellos a mí. ¿Qué cojones, tío? That was close. No, holy shit. Mierda. Here he is. Holy shit. No sé, tío. He's somewhere around here. I'm going over this way. You guys, go check inside. To your left. Find him before he gets away. I'll search out here. You guys, go check inside. Where the fuck is he? ¿Qué cojones? Tampoco le ha dado el ladrillo. A que lo dejo ya, tío, pero que en serio, ¿qué cojones está ocurriendo aquí? Que sale todo como, no sé, a ver. Que yo no soy el puto amo, pero o sea, puedo asegurar que lo que está sucediendo no sé, no es lo habitual. Joder. I'm gonna find this asshole. I'm going over this way. You guys, check inside. Son of a bitch!
Here we go! What you got? Joder, macho, la sincronización más rara llevan. Same. Let's keep looking. You see anything over there? Oh shit. Se finì? O no se finì? All right. I think that's the last of them. You okay? Yeah, I guess so. Good. We need to get the hell out of here. Qué puto desastre. Estaba saliendo todo fatal. Roger that. Esa de no sé cuál ha sido. La del gimnasio del infectado es al que le estaba dando de hostias. Y no le daba. Y luego se levanta él y me pega a mí. Esa ha sido la más increíble, yo creo. Y luego yo creo que pondría esta. La del ladrillo que le he tirado a la cabeza y no le he dado. O si no, la otra. Que le iba a pegar yo una hostia que ya... Vamos, mi puño estaba ahí en su cabeza. Y de repente aparezco yo en sus manos. Y reventándome a mí... contra la mesa. Bueno, he cogido un poquito de todo. Lo malo es que se han roto las dos flechas que he lanzado. Joder, me han tocado frágiles o yo qué sé. Bueno, es que yo he disparado una por aquí, ¿no? Pero... no está el cuerpo. No sé qué pasa con el cuerpo. En fin, paso la persiana esta, que es por donde hay que ir ahora. Y ya corto el stream, que llevo ya casi 3 horas. Madre mía. ¿Cómo se va a ir? Ahora go. See if you can get it propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go. All right, I got it. Look. No, yo no miro nada. Se finí. Guarda, por favor. Guarda que yo voy a dejar este directo hasta aquí y a lo mejor esta noche hago otro. Depende de si no estoy muy cansado, porque la verdad es que ya llevo, madre mía, como 5 horas. Ya llevo como 5 horas aquí jugando y esta noche serían otras 7. O sea, otras 7 en total, quiero decir. En fin, pues hasta aquí se va a quedar este segundo directo de The Last of Us en dificultad realista. Espero que les haya gustado, a pesar de que ha sido... muy raro este directo, han pasado unas cosas muy raras. He muerto de forma natural, que por fallos míos, pero también he muerto de formas que todavía no acabo de entender y tengo ganas de verlo en el vídeo para seguir flipando o buscar una explicación, porque ha sido increíble. En fin, espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao!